Buenos días, familia youtuberil, bienvenidos a un nuevo vlog de mi vida en Dubai. Hoy es lunes y comenzamos la semana con energía. Le he dado el primer biberón del día a Sashito, luego me he preparado y estamos yendo a trabajar. Hoy tenemos una reunión por la tarde y además es probable que tengamos una cena hoy. Muy guay, ya os diré con quién. Y ese es nuestro plan así a grandes rasgos del día. Vamos a organizar el resto de la semana. Puede que hoy o mañana grabe un vídeo para YouTube que irá... Es el vídeo que habréis visto la semana pasada. Este vídeo será una continuación, bueno, ha sido una continuación de mi colección de bolsos actualizada. Hace unos días publicaba yo unas imágenes en las cuales estaba un poco flipando, ¿no? Con la lluvia y tal. Y en la primera imagen yo creo que es que no se apreciaba muy bien los charcos que había, que eran océanos de verdad para cruzar, y la cantidad de agua que estaba cayendo. Entonces al principio la gente estaba como, bueno, a ver, pero si tú eres gallega, no sé qué, ¿de qué te quejas si eres del norte? ¿Cómo puedes estar tan sorprendida? A ver, os voy a hacer una pequeña aclaración. En Galicia estamos muy preparados para la lluvia, de hecho vivimos con la lluvia a diario, pero es que en Dubái no está absolutamente nada preparado para la lluvia y las casas se inundan, o sea, no es una broma, las casas se inundan, las carreteras se inundan, no evacúan, o sea, se convierte la ciudad en un auténtico desastre. Y a mí me pilló en medio de la carretera, que no pude grabar nada, evidentemente, porque estaba conduciendo y estaba centrada en sobrevivir, me pilló en medio de Sheikh Zayed, que es una de las... Hombre, claramente, si no, no estaría aquí ahora mismo. En medio de Sheikh Zayed, que es una de las grandes autopistas de Dubái, pasé miedo, de verdad. Estaba sola yo conduciendo y de verdad que pasé miedo porque fue bastante intenso. O sea, había muchísimas balsas de agua en la carretera, la gente iba muy despacio, o sea, y yo evidentemente también, y estaba todo el mundo cagado. Básicamente estábamos todos cagados porque, claro, es que en estas circunstancias los accidentes, aparte había muy poca visibilidad porque la lluvia estaba cayendo a mares, o sea... Pero bueno, luego entendisteis porque puse más imágenes de cómo estaba la ciudad y tal, y entendisteis mi preocupación, pero que fundamentalmente yo hago las cosas de forma muy exagerada. O sea, ya lo sabéis que yo soy muy exagerada. Así que es lo que hay. ¿Tú exagerada? Uh-huh. ¿Así? Absolutamente. Absolutamente. No sé si os pasa a vosotros, pero es que Sasha con esta silla de Baby Bjorn se emociona solo a niveles que he exagerado. Los pies, o sea, esto ya lo tengo sin atar porque estoy yo con él aquí delante, pero si no lo atamos. Madre mía, la emoción. La emoción. La boca. ¿Qué haces? Dios mío. Está durmiendo ahora mismo y yo estoy aprovechando para editar un vídeo de TikTok porque una de mis resoluciones para el 2023 es ser más activa en TikTok. Yo voy como por rachas con TikTok, que es una cosa que no me pasa con nada, porque generalmente cuando empiezo con algo, sabéis que suelo ser súper constante, ya sea con mi blog en su día, con YouTube ahora, con mi Instagram evidentemente, y TikTok en cambio es una red social que de repente cojo carrerilla, empiezo a publicar un montón y luego paro, empiezo a publicar un montón y luego paro, y me ha pasado así a lo largo de estos años. Y la verdad que me arrepiento de no haber continuado siendo constante, porque es para mí siempre una de las claves del éxito, ¿no? En muchos sentidos, en muchos aspectos de la vida. Y con esto tengo una espinita clavada porque no lo he sido, ¿sabéis? Es una red social que hay momentos en los que me encanta y muchos momentos en los que la odio. Entonces tengo como sentimientos encontrados y sobre todo que quiero ofrecer un contenido distinto en esta red social. Entonces es un poco complicado cuando ya tienes pues YouTube y tienes Instagram, buscar algo distinto a lo que ya comparto, ¿sabéis? O que el contenido sea radicalmente muy distinto a lo que estoy compartiendo en el resto de redes, así que estoy ahí intentando encontrar mi estilo, ¿sabéis? Dentro de la app, así que si Dios quiere este año lo conseguiré.
y seré constante y podréis ver más contenido. Os dejo por aquí mi username en TikTok, que es el mismo, es Alexandra Pereira, igual que en Instagram, para que veáis otro tipo de contenido también. Y nada, hemos pedido una ensalada y un sándwich para comer porque yo no quería perder mucho tiempo cocinando, ni teníamos tampoco mucho tiempo porque tengo bastante curro que hacer. He estado con Sasha un buen rato jugando, achuchándonos, dándonos un montón de besitos, le he dado de comer y ahora está descansando, como os dije. Y bueno, pues ya son las horas de la tarde, que ahora está dando el sol aquí, que la verdad la luz que hay en esta parte de la casa y en nuestra habitación por la tarde es preciosa. Y ya os contaré porque la compra de las tres lámparas de esta sala, del salón, porque es de vergüenza el tener esto colgando. Llegados a este punto, ¿no pensáis lo mismo que yo? Son cosas que lo vamos dejando, y desde que llegó Sashito hemos echado el freno en todo temas de decoración y cosas así de la casa, que yo la verdad es que no consigo centrarme con nada, entonces no avanzo con esto tampoco, ¿sabéis? Y otra cosa que queremos hacer es quitar este mueble que hemos colocado aquí, venderlo, porque estaba nuevo, básicamente, o sea, está perfecto, o sea que seguro que hay alguien que le pueda dar uso aquí. Y básicamente lo que quiero hacer es conseguir recuperar la forma original del sofá, que es una U, ¿sabéis? Que haga una U, que se cierre, que queda muy bonito. Y una vez tengamos la U, intentar entender qué espacio nos queda aquí o qué tipo de mueble podemos poner aquí, encima del sofá. No lo tengo claro. La verdad es que estoy un poco perdida con esta pared porque no sé qué poner. Castan decía de poner como unas baldas, ¿sabéis? Sencillas. Y poner algunos objetos de decoración y mantenerlo así como súper sencillo. Y creo que puede ser una buena idea, la verdad. Pero creo que sí, que puede funcionar. Si lo ponemos mono, tengo que buscar algo de inspo en Pinterest o así, porque la verdad es que estoy un poco perdida. Pero bueno, esos son los updates. Y esta noche tenemos a las 8:30 cena en Club Dubai con Leoni y con Karen. Leoni está de paso en Dubai, ha venido unos días, y Karen vive aquí, como ya sabéis, así que nos vamos a juntar también con nuestros maridos, esposos, parejas, y vamos a cenar los seis juntos. Creo que va a ser una noche divertida. Con el señor robot que está ahí detrás, que nos lo trajo Papá Noel, y la verdad es que nos hemos pasado pipa, pero ya nos toca el bañito, ¿verdad? Mi niño. Buenas noches, familia youtuber. Estamos de camino a nuestra cena con Karen, Leoni, Alex, Luch, Gassan y yo. O sea, gracias por incluirme. Es una pieza fundamental en el ecosistema influencer. Que alguien me pegue, me quiero. Vamos a ir a cenar a Club. No me acuerdo que... No sé si hemos estado alguna vez en Club, tú y yo, Gas. ¿Hemos ido alguna vez? Yo he estado... Yo creo que no he ido nunca. Pienso. Porque es una discoteca, si no me equivoco. No, se convierte, creo que es uno de esos restaurantes que empiezan restaurante y luego son disco. Pero ¿no? yo he estado allí tomando algo con mi amigo. Yo no. Para mí va a ser la primera vez, así que ya os contaré qué tal. Y nada, ahora os enseño mi look también. Que al final me he puesto este vestido, que si me seguís en TikTok sabréis que me gustó mucho más que el otro. Buenos días, familia. Youtuberil. Empezamos bien. Estoy cansada hoy. Ayer llegamos a las 12 de la noche a casa como cenicientas. El niño se despertó a las 5:15. Así que hemos dormido 5 horas y yo a partir de ahí me lo metí conmigo en cama porque ya no era capaz. Gasan también tiene sueño. Me lo metí conmigo en cama porque... Me pegaste un gustazo. Chewbacca. Ha ha ha.
Le liramos ya. Lo metí conmigo en cama a hacer snuggles, como decimos nosotros. Ya no pude dormir. O sea, dormí como, no sé, 10 minutos más. Esa ha sido mi noche de sueño, 5 horas. Y hoy tengo que grabar el vídeo de YouTube porque ayer no tuve tiempo para hacerlo, así que deseadme suerte. Vamos a desayunar porque estoy famélica, como siempre, a estas horas del día, son las 9 de la mañana. Y después vamos a volver a... bueno, vamos a trabajar un poco porque tenemos bastantes emails que contestar y organizar cosas para de cara a la semana de la alta costura también. Y una vez que tengamos esto hecho, volvemos a casa y yo tendré que grabar el vídeo. Ah, me estás abriendo la puerta, gracias. Mira qué caballero. Oye, ¿no tenías hambre? Sí. Vamos. Algo que cura, que cubra mis ojeras. Alex, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo una preselección de looks para un desfile de alta costura al que no he estado invitado nunca. Es la primera vez que voy a asistir y estoy viendo los looks de la colección. ¿Podemos saber cuál es? George Oveika. Y estoy emocionada porque me encantan sus diseños y la verdad es que creo que va a ser muy guay el desfile. Y tiene unas cosas súper top. O sea, estoy haciendo una selección que, como me den algunos de estos vestidos... Por cierto, fun fact, que cuando vengo aquí, que es ya literalmente el único sitio donde vengo, ya ni me molesto, ¿sabéis? O sea, ya me da igual. Cada día literalmente me encuentro con alguno de vosotros que estáis aquí de vacaciones o lo que sea y me decís... He venido a Friends por ti y la comida estaba increíble, gracias por la recomendación. De nada, familia youtuberil, estamos aquí para esto y mucho más. Luego os enseño el look completo, pero este es mi look, pendientito de la colección de APM, que me lo habéis visto muchas veces, me encanta, la verdad, súper guay. Os prometo que no sé cómo no tengo ojeras, creo que es por Advanced Night Dripper. No es broma. No, a ver, realmente yo soy una persona que nunca he sufrido de ojeras ni de tener esa zona oscura ni nada, pero es que de verdad que estoy sorprendida de que con la falta de horas acumulada de sueño que llevo en los últimos 5 meses de mi vida no esté realmente con esto así hasta aquí, ¿sabéis? Es bestial, la verdad. No lo entiendo. Es una suerte. Voy a sentirme agradecida eternamente a mi ausencia de ojeras. Pero bueno. Necesito café, igualmente. Bonjour Sachito. Qu'est-ce que tu fais? Tu découvres ton nouveau parc? Tu aimes ton nouveau parc? Bueno chicos, estoy de vuelta en casa y después de estar un ratito con Sasha, ahora sí que sí me voy a poner a grabar el vídeo de YouTube. Estoy retocándome el maquillaje, poniendo un poquito de máscara para grabar este vídeo, que como ves es que mi maquillaje últimamente, o sea, he pasado de ponerme sombra, de todo, a prácticamente no ponerme nada. O sea, es como que cada vez me veo mejor como con menos maquillaje, ¿sabéis? Como que antes me gustaba ponerme eyeliner, mucha máscara y también, ¿cómo se dice?, sombra. Y ahora es como minimal. Y la verdad que no sabría deciros por qué, pero me veo mejor así que con más cosa encima, ¿sabes? O sea, que como más, cuanto más natural sea, mejor me encuentro yo y mejor me veo, especialmente en persona, pero en cámara también me encuentro mejor cuando llevo menos maquillaje. Lo que sí estaba intentando buscar es el lápiz de ojos negro, porque sí que me gusta poner un poco de negro por dentro del párpado, pero no lo encuentro. Un poco el pelo y empiezo a grabar. Acabo de terminar de grabar el vídeo de mi colección de bolsos 2.0. Necesito comer. Chao. Acompaña durante la escondida. Oye, un minuto.
comer con nosotros, ¿eh? Uy, qué divertido. Qué rico todo. Que alguien te mire como si Sosito mira a la comida. Dios. Estoy como asustado. Chicos, después de estar trabajando durante unas horas por la mañana, voy camino de comer con Dima, que es una colega que conocí hace unos meses en un evento, y la verdad que tengo muchísimas ganas de quedar con ella porque llevamos hablando de quedar y tal durante unas cuantas semanas, pero bueno, al final siempre estamos liadas por unas cosas o por otras, y hoy hemos encontrado un momentito para vernos y la verdad que me apetece muchísimo el plan. Y vamos a ir a comer a Tasha's Jumeira, que es un restaurante muy guay, especialmente para ensaladas. Me gustan muchísimo las ensaladas que tienen, así que voy a reunirme con ella y nada, allá voy. Chicos, aquí estoy con Dima. I met her during the ball gala in Abu Dhabi. Yes, and we instantly clicked and we were like, okay, we have to meet sometime. We obviously, we are super busy. She actually just was visiting Barcelona. Yes. And actually, my sister is engaged. Getting married. Getting married to a Spanish guy. Good mix. So I'm learning about all the culture. You need to learn Spanish though, but I know Hola. Nice. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? I know patatas bravas. Patatas bravas. I know a few words, honestly. I know bad words too. That's the first thing you learn in any language, that I know bad words also in Arabic, so it's fine. But anyway, I'm gonna leave you guys her profile on Instagram. You have to follow her because she has the most beautiful content. Bueno, acabo de llegar a casa después de comer con Dima, que nos hemos pasado súper bien, la verdad. Hemos estado 2 horas ahí, dale que te pego, de palique. Y tengo ganas de ver a mi bebé, la verdad. Dale que se lo voy a negar. Así que, allá voy. A ver si no está durmiendo ahora. Este es mi look, por cierto, que me he cambiado, porque no iba a ir en plan sporty, demasiado sporty. Pues así todo está durmiendo, pero bueno, no pasa nada. El tema es que el otro día compré esto en el supermercado y lo quiero probar. Así que voy a dar mi opinión. Son dátiles cubiertos de chocolate con leche. Esperaba algo mejor, la verdad. No lo compraría de nuevo, no creo que me compre otro, pero tenía esperanzas. Porque dátil, chocolate, almendra. Yo de verdad no me importa comer mierdas de este tipo si realmente me vuelven loca, ¿sabéis? O sea, como que me vuelven loca el sabor y todo esto. En plan, por ejemplo, los tigretones que me encantan, donetes o chocolates, trapa, por ejemplo, cosas así, que realmente soy apasionada, ¿vale? Del sabor. Pero estas cosas, o sea, como que me molesta gastar calorías en cosas que realmente no están ricas, ¿sabéis? O sea, no le doy ni nada, o sea,
Chao. Estamos haciendo una transición, probando a ver qué tal Sasha lleva el tema del carro este, que va un poquito más incorporado, porque en el otro ya estaba como incómodo, se quiere levantar, está como aburrido. Estamos viendo a ver qué tal. La verdad que de momento bien. No vamos a dar un paseo muy largo, porque de esta forma sí vemos qué tal va, pero está como súper pendiente de todas las cositas y disfrutando el paseo. ¡Uy! ¡Mi niño! Y yo creo que ya le tocaba. De todas formas, nos falta la capota porque está en el otro y la tenemos que quitar y es un poco rollo, pero queríamos probar primero a ver qué tal. Esta también se puede tumbar completamente, con lo cual si necesita dormir en algún momento también puede dormir. Y bueno, es que Sashito ya tiene 5 meses, pero parece que tiene 6. Os hablo desde la parte de arriba de la casa, desde la terraza, pero es muy guay, las vistas son top. Lo que pasa es que yo, para mí, estas terrazas que están en la planta de arriba tienen cero utilidad. Hay gente que pone cosas como los vecinos, pero jamás están arriba, ya os lo digo, ni probablemente vayan a estar nunca, pero ellos no lo saben, yo lo sé. Entonces ya directamente desistí y no puse nada. Después del paseo con Sashito hemos estado haciendo unas fotos con la luz que queda, que es la verdad súper bonita ahora mismo, y ahora me voy a poner a editarlas y tengo que trabajar en un audio para una cosa que tengo que hacer. Ya está. ¿Cómo tarará tu hijo entre sencillos padres? Creo que es hora del baño. Nosotros tenemos la app que os había enseñado en algún momento, que la verdad nos ayuda un montón. Así que nada, vamos a bañarle, dar el biberón y cenar nosotros. Tengo bastante hambre ahora mismo. Cuando normalmente estoy súper cansada o estoy como con ansiedad o tal, por las noches, que es el peor momento evidentemente, quiero comer cosas que no son saludables y es mal. Porque hoy, por ejemplo, al mediodía me comí una ensalada y estaba fenomenal. ¿Sí? Sí, un poco. Alguien se hizo pis encima. La. Ahora se la está jugando inocente que yo no hice nada. Le encantan las luces este niño. Se le ve que tiene un gen de Vigo. ¿Eh? Oye, estás muy sexy ahí, papi. Yo no sé sexy, pero bueno, estoy aquí. Mi niño. Acabo de terminar mi rutina de belleza de noche, solo me falta ponerme bálsamo de labios. Por cierto, os lo enseñé el otro día en Instagram Stories, pero me mandaron esta funda para labiales de Hermes, que tengo unos cuantos. Es que me encanta. Es de piel. Súper bonita. Con este color. Que no es de mis favoritos porque es un color un poco terracota, que yo no suelo utilizar. Soy muy básica. Con el tema labios, el color me gusta como muy natural. Pero bueno, a veces está bien cambiar. Estoy feliz porque he conseguido avanzar un montón de cosas de trabajo y es uno de esos días en los que me siento productiva. Y con un bebé no es fácil. Os lo digo, que este sentimiento no lo tengo todos los días, así que me voy a dormir en paz mental y mañana más mejor. Familia youtuberil, nos dirigimos al trabajo. He estado entrenando, como habéis podido ver, y ha sido un muy buen entrenamiento. Ahora vamos a estar trabajando durante unas horas porque tenemos que organizar un montón de cosas en relación a semana de la alta costura y más cosas.
me está entrando un poco el agobio porque quedan menos de 10 días. O sea, socorro. O sea, cuando quedan 10 días estoy como chill y de repente me empieza a entrar la angustia. Luego, probablemente deberíamos ir a recoger mi ordenador. No sería mala idea. Lleva ahí tirado 3 días. Me llega un mensaje y el ordenador ya está arreglado, listo, etc. Así que no, babe, ahora quiero comer. Tengo hambre. Tenemos que trabajar en mil cosas. Una vez que, que nos hayamos sentido suficientemente productivos, vamos a recoger el ordenador. Y esta noche, Gassan y yo tenemos una cena en Colla, que hemos ido en París una vez. Y la verdad es que es un restaurante, se podría decir que la cocina es peruana, ¿no? Sí, es como un fusion peruano y, bueno, inspirado como de... La influencia principal es peruana, pero pienso que hay como... Es japonesa peruana. Sí, es como porque, un mix, yo creo. Porque en Perú hay una comunidad japonesa bastante grande, aparentemente, y tienen una cocina particular, que es no de Japón, pero... Es peruana, pero con influencias japonesas. Que por cierto, además, muchas de vosotras, cada vez que digo comida peruana, os encanta, porque hay muchas de vosotras que me seguís desde Perú también. Así que un saludo a mis seguidoras peruanas. Ojalá algún día podamos ir a Perú. Me encantaría. Deberíamos. Deberíamos. Está en mi bucket list, que lo sepas. Yeah. Y Colombia también. Bueno, muchos sitios. Y todo el mundo. Todo el mundo. Ay. Good morning. Esta era la camiseta que llevabas cuando di a luz a Sasheo. Es una de mis camisetas favoritas, de hecho, porque menciona madre. Una tienda anónima completamente básica de búsqueda y solo camisetas. Básica. Tú sí que eres básico. Muy básico, de hecho. Me preguntáis siempre son los Apple, los AirPods Max, que los tengo en blanco, pero los tienen también en negro, en verde, en rosa, son super guays. En negro creo que están por aquí. Misión cumplida, he recuperado mi ordenador. Que también tenemos visita al pediatra por los 5 meses de Sashito. Me he cambiado de look. Sasha. Ya. Bueno, Sashito está deluxe. Deluxe, deluxe. Está creciendo muy, muy bien. Está por encima. Un poquito por encima del percentil. Hijo mío. Juni y me flipa. Me han mandado 3 vestidos hoy. Flipáis. Vamos a cenar al restaurante que os dije esta mañana, Colla. Ha sido un día muy intenso. Estamos muy cansados, pero nos da igual. O sea, de momento no nos lo quita nadie. ¿Vale? ¿Estamos? We'll be right back.
porque yo solo estoy acostumbrada a tomar vino y nunca me tomo cócteles ni cosas así fuertes. Bueno, excepto tequila alguna vez. Pero hace años que no me tomo tequila, Dios mío. Lol. Bueno, pues acabamos de terminar la cena, que ha estado increíble, la verdad. Súper recomendable, nos ha encantado muchísimo. Especialmente dos o tres de los platos que hemos probado. Hemos tenido varios entrantes y luego hemos comido platos principales que hemos compartido Gastón y yo. Excepto uno de carne, porque yo no suelo comer carne en general. Y ese se lo ha comido todo Gastón. Han traído unos churros que estaban muy buenos, pero menuda guachada. Madre mía, pero estaba muy rico todo. Y ahora os prometo que me estoy muriendo del frío. O sea, estoy tiritando. Que luego me decís, pero si en Dubái hace calor, os juro que ahora mismo de noche aquí hace mucho frío. O sea, me arrepiento de haber traído una chaqueta 300%, porque además hace como vientecillo, ¿sabéis? Pero bueno, ¿alguien tiene sueño? Sí, yo. Bueno, estoy listo para volver a casa. Y yo, y dormir. En la cama, sí. Boom. Tenemos que hasta dormir. Hasta las 5 de la mañana, y me va a despertar el día. Como cada mañana. Boliches. En punto. Boliches a las 5 de la mañana. Es como un reloj. Mi niño. Es como un reloj. Pues nada. A ver, ¿cómo les vamos a fastidiar la noche a los padres? Bebe. Es el más bueno. Empiezo a escuchar así, pam, 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 pam. ¿Por qué haces así con las piernas? ¡Pum! ¡Pum! Empieza a pegar, a darle a la cama. Y luego empieza ay, a meterse el dedo y empieza, Con lo cual, ya sabemos que Boliches está despierto, pero no llora el pobrecito, no quiere llorar, mi niño. No, se levanta, está de súper buen humor. Está hecho, como de fiesta. Voy a la habitación para dejarle esta ya con nos ve y empieza. Se le llena la cara de ilusión, mi niño. Es lo mejor. Mi Boliches. Buenos días, amigo youtuberil. He comprado una nueva herramienta de grabación para el canal de YouTube y otras cosas. No, bueno, me he comprado una especie de trípode, que es como un pulpo, que no sé por qué no lo tenía ya, la verdad, porque es súper práctico. Yo siempre he tenido un trípode que era el normal, básico, con tres patitas, y pues lo puedes ajustar según cuánto quieras abrirlo, pero este es mucho mejor porque tanto lo puedes poner de modo estable encima de una mesa o encima de una superficie, y lo bueno que tiene es que también se puede enrollar a cosas, con lo cual hay como una barra aquí delante en el coche que me viene de locos, la verdad, porque así puedo grabarlos en el coche sin tener que estar sujetando así todo el rato. ¿Qué te parece, padre de Boliches? Me parece maravilloso y que puedes al fin liberar este brazo. Sí, mi brazo este se va a tomar un respiro. Selfie stick humano que tenías. Selfie stick. Bueno, ayer después de volver de la cena, prácticamente nos fuimos directamente a dormir. Yo estuve publicando unas stories y después me fui a dormir directamente. Y hoy nos toca día de recados varios. Tenemos que ir al banco, tenemos que ir a comprar unas cosas para Sasha. Gastón tiene gimnasio, yo ya hice pilates esta mañana y así es el día de hoy. Hoy es viernes, mañana llega la madre de Gastón, por fin vuelve Zena a ver a Sashito, que está como loca por verle, normal, porque lleva unos cuantos meses sin verle, y la verdad que esto es lo único malo de vivir lejos de nuestras familias, que se pierden muchas cosas de nuestro bebé, pero bueno, estamos felices de que pueda venir, de que pueda estar con él, de que lo disfrute mucho en estos días, y nosotros vamos a disfrutarla a ella, por supuesto. ¿Quieres decirle algo a la familia de Tuberil? Buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Gas. Una semana más. Pareces robótico, tío. Gastón y yo tenemos una teoría sobre los coches aquí. ¿Cuáles son? Espérate. No, cada tipo de coche tiene un perfil de conductor. Y
de actitud y de forma de conducir. Vale. ¿Cuál el peor? Los peores son. Son los pickup trucks de GMC. Sí, son. GMC. Esos dan miedo. Y Chevrolet. Sí. Que son básicamente igualitos, de tamaño son estos pickups como gigantescos. De hecho, ¿sabéis que aquí en los Emiratos es un poco el modelo americano? Es decir, la gente va a coches, bigger the better. The bigger the better. Y yo pienso the bigger the safer, porque hay mucha gente que da miedo cómo conduce, como se arriesgan mucho. Entonces, yo personalmente, yo siempre he sido y sigo siendo una persona que, aunque me encantan los SUVs y los todoterrenos, soy una persona que me gusta los coches pequeños y bajos. Porque a mí me encantan grandes y altos. Que tengan... pues aquí lo tienes, cariño. Mi vida. porque un coche pequeño al final es como... Más estable. No solamente más estable, pero sientes más la conducción con él. Sí. Es como más sensación, ¿no? Aquí siento que conduzco un barco, básicamente. Bueno, el caso, seguimos con nuestra nuestro rating. Los peores, vamos como la ley de la jungla. El más grande es la ley del más fuerte. El siguiente es el Land Cruiser. Land Cruiser y los Nissan Patrol. Los Patrol y los Cruiser son, o sea, de verdad. También, todoterrenos muy grandes, poco más, menos grandes que estos de los pickups. Y después llegan, como nosotros, coches de... del tamaño del Jeep Wrangler y todo esto, que sigue un coche grande, pero en comparación parece enano. Entonces siempre cuando les veo en el espejo, siempre tengo más cuidado porque yo sé que van como si la carretera fuera suya. Os prometo que no es generalizar, o sea, es un hecho constatado después de cuántos meses viviendo aquí. A ver, ¿cuántos meses llevamos mi vida en Dubái? Marzo de 2000. Va a ser un año ya. 22. Va a ser un año exacto. Oh my god. Mucho ha pasado en un año. Y ya llevamos un año desde que tomamos la decisión de mudarnos. Sí, fue en enero, ¿no? Bueno, no, ya, ya en diciembre. En diciembre. En diciembre ya lo sabíamos, sí. Ya. Mi vida. ¿Estás feliz con la decisión? Sí, hombre, ya me acostumbré aquí, estoy feliz. La es gente que pensaba que Ghassan era el que me había arrastrado al Middle East, pero yo, en realidad yo estaba, fui yo. Yo estaba cómodo y la verdad es que estaba como, uff, otro cambio, otra mudanza. A Ghassan le estresan mucho las cosas. Me estresa mucho este tema. Y le daba mucha pereza el mudarnos, pero yo empujé hasta que lo logré. La verdad es que la Martillo vida pilón. Aquí es muy cómoda. Sí. Y ahora con un niño lo veo más todavía. Nos vamos a desayunar, tengo ya mucha hambre. Ves. Con 5, eres que es el equivalente a qué? A un gigante. Os enseñé esto que nos regalaron de mi familia. Me encanta esta lucecita. No sé dónde la compraron, pero bueno, es que es tan suavecita, súper guay porque es muy suave, que no se ve ahora con la luz del día, pero se llama A Little Lovely Company. Me encantó. Paquita, la paquita, moliches. Claro, hijo, claro. ¿Cómo? Estamos listos para irnos. Mi vida, esos ojitos que tiene tan bonitos. No puedo contigo. Thank you.
Bueno, chicos, me he cambiado de ropa, como podéis ver, porque tenía una reunión por Zoom con el equipo de Max Mara. Teníamos que ver un montón de cosas de cara al 2023. Ya os iré contando todo lo que va a ocurrir, pero hay un montón de cosas. Y como siempre, pues es un placer ver a todo el equipo, aunque sea a través de la pantalla. Y los veré muy pronto también en Milán, porque obviamente van a tener lugar los desfiles de Max Mara, Sport Max y también un evento en torno a Weekend. Así que habrá mucho contenido con ellos en esos días. Y nada, ahora hemos bañado a Sasha ya. Gastón está terminando, creo que está exitosamente poniéndolo a dormir en este preciso instante. Y yo creo que tan pronto termine, o sea, aquí con una cosa que estoy haciendo, me voy a ir a dormir. Porque estoy, o sea, cao. Hoy estoy muy cansada, es viernes, se nota que es final de semana. Y encima, al final, no ha sido un día tan productivo como yo esperaba. Se ha quedado el día como un poco, no sé, y mañana siento que va a ser más de lo mismo porque hay un montón de cosas, es que la verdad tengo cero. Ahora mismo estoy como que se me ha venido todo el mundo encima y me he dado cuenta de que literalmente el viernes que viene nos vamos casi. Odio cuando me pasa esto, en plan, empiezo a pensar, ¿sabéis? Un montón de cosas que tengo que hacer. Es que las horas del día se pasan volando y no sabes por qué, ¿sabéis? Hoy hemos estado trabajando, la visita al banco ha sido encima para una cosa que queríamos hacer y ha sido absurdo porque no nos habéis dado una historia y al final fue para nada y nos hicimos casi 17 minutos en coche para nada. Fue una pérdida de tiempo total, pero bueno, lo bueno es que ya tenemos los vuelos para la semana que viene, que son una cosa que teníamos pendiente y ya iba siendo hora que lo finalizáramos. Tenemos vuelos, hotel, todo ya organizado en ese sentido, así que esto al menos ya nos lo quitamos de la cabeza, que es un tema muy gordo, y ya he empezado a recibir un montón de confirmaciones. Tengo una que para mí es la number one de la semana de alta costura y ya tengo la confirmación. Así que en breve tendréis vlog de la alta costura. Estoy muy, 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 muy emocionada de volver a la semana de alta costura y de volver a París para Fashion Week en general y todo, porque si os acordáis, la última vez que estuve fue en marzo, o sea, que hace casi un año. Entonces, para mí, me he perdido la semana de alta costura de junio y me he perdido también Ready to Wear de septiembre de Milán y París. Entonces, tengo muchas ganas de volver, la verdad que tengo muchas, muchas ganas. Así que nada. Voy a terminar por aquí con una cosa y me voy a dormir porque estoy... O sea, es mejor ya el día de hoy finalizarlo, ¿sabéis? Hay días que es mejor que se acaben en algún momento. Familia youtuberil, hoy es domingo, ayer llegó la madre de Gassan, ayer no grabé nada, pero estuvimos haciendo varias cosas súper interesantes, como por ejemplo ir a ver lámparas para la casa, porque por fin hemos buscado un momento para buscar lámparas. El tema es que todavía no las hemos cogido porque queremos ver en la web, ya que vamos a pedir lámparas que no tenían directamente en el showroom y van a tardar unas pocas semanas. Hemos decidido que vamos a hacer una buena búsqueda en la web porque hemos encontrado una tienda que se llama Huda Lighting, que es very, very top. O sea, es de lo mejorcito que hay aquí. Vamos a hacer una búsqueda hoy de las cosas que queremos. Hay una marca que nos ha encantado que se llama OQ,
que tú regulas la cantidad de luz, o sea, puedes poner diferentes scenes, es súper, súper guay. Pero vamos a ver si hay otras opciones similares, porque realmente para el salón no queremos nada que tenga como mucha personalidad, porque ya hay tanta información que no queremos más cosas. Aunque bueno, igual para el comedor sí que queremos una que sea un poquito más especial. Y nada más, hoy tenemos que comprar varias cosas para el viaje, para Sasha, para nosotros, y sobre todo, bueno, pasaremos tiempo con la madre de Gas, que está aquí unos días hasta que nos vamos, y nada, va a ser un domingo chill. Hemos conseguido salir de casa a una hora razonable. Estamos de camino a desayunar. Hassan está ahí delante con el creque. Y ha llovido un poco, por eso llevo un trench. Paseo con la madre de Gas, que ha venido a pasar el día con nosotros, y hemos venido por la zona, llevamos un buen ratito y ahora vamos a volver a casa porque a Sashito le va a tocar dormir, y como tiene sus ventanitas de sueño, si no la pillas luego es muchísimo más complicado que se duerma, ¿sabéis? Así que nada, estamos volviendo a casa y me he cambiado de look, me he puesto esto súper sencilla para ir a dar un paseo. Me encanta ir siempre súper súper cómoda. Mi domingo está siendo súper chill. Ahora hace un poquito más de calor por la tarde que por la mañana. Por la mañana hacía más fresquito, está haciendo mucho fresco por las mañanas. Y de hecho esta mañana ha llovido otra vez. Pero ahora la verdad que está, como veis, el cielo súper despejado, hace más calor. Y por eso he decidido ponerme camiseta, leggings y mis Yeezy. Por cierto, esta es mi cara sin gafas de sol ahora mismo. Tengo cara de descansada, pero no lo estoy, ¿eh? Que lo sepáis. Voy de camino al súper porque tengo que comprar un par de cosas y me estoy dando cuenta del juego que me va a dar esta nueva cacharrada que me he comprado para grabar mis vlogs. Pero no os preocupéis, que ahora mismo estoy por la zona de la comunidad, así que tampoco hay muchísimo tráfico y vamos, que no me voy a perder la concentración por estar grabando, ¿vale? ¿Qué os iba a decir? Luego voy a ir a comprar un par de cafés, uno para Gassan y otro para mí, porque estamos los dos con una falta de energía brutal y la verdad es que yo he intentado echarme una micro siesta y no lo he conseguido, porque como os dije, no sé qué me pasa, pero estoy tan desajustada con el tema sueño que aunque intente dormir ya no soy capaz. Aunque tenga tiempo y me dejen dormir y me digan descansa, aprovecha, tómate un break, no puedo. Así que nada. Por cierto, tengo curiosidad por saber qué tipo de conductores sois mi familia youtuberil, porque yo soy del tipo que se va cagando en la madre de todo el mundo, que quiero matar a todos, porque todo el mundo conduce súper mal. O sea, es terrible, de verdad. Yo soy una conductora agresiva, ¿vale? Soy agresiva, soy de anticipación, o sea, me gusta anticipar mucho los movimientos de los otros conductores, que me parece clave para la buena conducción, y soy ágil. Por cierto, tengo unas agujetas de unos ejercicios que hice ayer que no grabé. O sea, no os imagináis el dolor que tengo en las ingles y los glúteos. Algo debí de hacer bien. Me toca trabajar desde el jardín y no me voy a quejar, la verdad, porque se está deluxe.
cachito. Bueno, familia Tutoril, este vídeo se termina aquí. Esta es la última semana que estamos en Dubái antes de poner rumbo a la semana de alta costura. Así que tengo que pensar qué tipo de vídeo voy a preparar para la semana que viene, porque no sé si me da tiempo a grabar un vlog entero. Yo creo que sí, porque técnicamente la semana de la alta costura empieza el lunes y nosotros nos vamos el viernes por la noche, con lo cual los dos primeros días o las primeras horas que estemos en París van a ser un poco de fittings y tal, pero no de la alta costura en sí. Entonces igual puedo dividirlo en dos secciones. No sé si me he explicado. Pero bueno, en mi cabeza tiene sentido lo que quiero hacer. Así que nada, espero que os haya gustado este vlog. Nos vemos muy pronto, la semana que viene. Y viene mucho contenido, prepararos. Un besito, chao.